Buenos días, buenas noches. Hemos señalado en algún programa anterior que la base material de la ciencia no es hoy la física, si lo fue ayer o antes de ayer, sino la biología. Esto no implica ningún reduccionismo de ningún tipo. El capítulo con el que nos queremos ocupar o el tema que queremos presentar en este programa es la relación entre biología y comportamiento humano, con lo cual la base es el reconocimiento de la neurobiología para entender los comportamientos humanos. Los comportamientos humanos, hemos señalado, implican una densidad temporal y se explican en términos de un entreverado, de un tejido magnífico de múltiples temporalidades. Por razones de tiempo, el día de hoy vamos a ocuparnos, eso es apasionante, en cómo los comportamientos humanos se explican en un segundo y toda la profundidad que hay en un segundo de tiempo. Como sabemos, el segundo es una unidad muy lenta de tiempo. Un segundo se articula a su vez en niveles como milisegundo, microsegundo, nanosegundo, picosegundo, femtosegundo, atosegundo y hasta yoctosegundo. 10 a la menos 3 de segundo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y así correspondientemente. Y es exactamente en esa escala donde literalmente los comportamientos humanos se explican en términos de velocidades vertiginosas, reacciones físicas y químicas, procesos endocrinos maravillosos, todos los cuales tienen lugar en el sistema encefálico. El cerebro humano se articula en dos grandes hemisferios, está unido por el corpus callosum, ¿cierto? Ya está identificado alrededor de 100 mil millones de neuronas con conexiones permanentes entre ellas, que conduce a un tema del cual nos ocuparemos en otro momento, que es la flexibilidad neuronal, por ejemplo, el papel de las células glía, que ya presentaremos oportunamente. El cerebro se articula en múltiples partes, subpartes, que es el tema dramático de, por ejemplo, los estudiantes de medicina, ¿cierto? Pero lo que aquí te quiero señalar hoy es que hay tres partes fundamentales que las veremos a continuación, que son las que nos permiten entender los más importantes procesos para los actos de los comportamientos humanos. Actos económicos, sexuales, militares, políticos, de ayuda, de odio, de amor, lo que tú quieras. Esas tres instancias, el orden no importa, son: uno, la amígdala. En realidad, el cerebro no es un órgano, es una gran glándula. Es una glándula magnífica compuesta de otras glándulas, entre otros elementos. Bueno, una de ellas es esa glándula que se llama la amígdala. La amígdala es responsable de todos los procesos de agresión que se gatillan o que se frenan. Por ejemplo, los deportes de contacto. Por ejemplo, el sexo. Por ejemplo, los actos de ira o de rechazo, etc. Donde hay procesos de agresión físicos o simbólicos, lingüísticos o tácitos, etc. Están gatillados de manera puntual por la amígdala. La segunda instancia es el neocórtex, específicamente el neocórtex frontal. El neocórtex frontal lo que hace es justamente restringir los impulsos de la amígdala en términos de agresión. Y entonces suceden en tiempos vertiginosos en un segundo. En un segundo siento un picazón de un insecto, alguien me dice una palabra, alguien me hace un gesto amable, yo sonrío. Y así sucesivamente, es en la escala de segundo donde se explican la gran mayoría de los comportamientos humanos. Y la tercera instancia es el sistema mesolímbico de la dopamina. El sistema mesolímbico de la dopamina lo que hace es generar todos los mecanismos de placer, de tranquilidad, de atracción que tenemos los seres humanos. O, para decirlo en otras palabras, todos los mecanismos de retribución, de recompensa. Entonces, yo me alegro porque un equipo deportivo pierde.
Hay personas que se alegran por el sufrimiento de otras. Yo me alegro porque puedo ganarme una beca o una lotería, lo que tú quieras. Entonces es muy interesante porque biológicamente esos mecanismos de recompensa, ¿cierto?, se originan a partir de la dopamina que produce el sistema mesolímbico de la dopamina. Y entonces yo me alegro, quien quiera que diga yo, en realidad no por el resultado, sino por la expectativa del resultado. Y es esa expectativa del resultado, placentero, doloroso, positivo, negativo, el que constituye el tercer eje de los comportamientos humanos que se explican manifiestamente en términos, sí, de la economía, desde luego de la antropología y muchos otros elementos, pero con referencia a la biología y a uno de los capítulos, de los niveles, de las capas de la biología, que es la neurobiología. Amígdala, neocórtex, sistema mesolímbico de la dopamina. Y entonces los mecanismos de agresión, de contención y de retribución o recompensa nos permiten entender que, desde luego, en el cerebro hay muchas partes, muchas subpartes, pero todas ellas remiten a esta tríada, o bien todas ellas se derivan de esta tríada. Para el caso, y esto es en serio, no es muy importante, no es muy grave omitir las partes y subpartes, etcétera, del cerebro. Y estos fenómenos suceden literalmente en un segundo de tiempo. No parece, pero un segundo es una escala muy lenta, porque al interior de ella, como señalábamos, hay otras escalas, niveles, que es el objeto finalmente de los tiempos microscópicos y que nos permiten entender los comportamientos, la complejidad de los comportamientos humanos en cualquier contexto, en cualquier relación. Una última observación. No obstante la importancia de la neurobiología, no hay que pensar que los comportamientos humanos se reducen a la neurobiología. Lo que sucede es que esta nos permite entender el comportamiento humano cuando se gatilla, cuando se produce, cuando emerge en una escala de tiempo. En otros programas veremos que hay otras escalas de segundos a minutos, de minutos a días, de días a meses, de meses a años, pero eso lo iremos presentando en los programas siguientes. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.